...de aguas marítimas que no le corresponden. Don ¿No, Roberto. Bueno, efectivamente, es que el caso de España es que no hay por dónde cogerlo. Tú fíjate que un grupo de nazis eh, criminales, porque es así como estaba definido en el proceso, una organización criminal, que no tiene media bofetada, que hay dos compañías de la Guardia Civil arreglaban el problema. Igual que lo arregló el general Batet. ¿Eh? el 4 de octubre o el 5 de octubre del año 34, ¿eh? cuando apareció en el, el, el balcón de la Generalitat el genocida de Companys ¿eh? para decir que declaraba la independencia y la República Catalana, pensando que esa misma noche el pueblo de Cataluña iba a salir a la calle. Y lo que salió a la calle fue 200 soldaditos de reemplazo ¿eh? con el general Batet. ¿Eh? Y en siete horas, después de haber pegado unos cuantos tiros ¿eh? y haberse cargado a unos cuantos CDRs, ¿eh? y los mozos de escuadra salieron corriendo, ¿eh? se acabó el problema. Bueno, ahora mismo, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, España, eso lo está viendo Marruecos. Pero es que además hay otra cosa más grave. Esto empezó ya con Zapatero, siguió con, con el PP, es decir, con, con Rajoy, y ahora con esta señora es que han desmantelado las Fuerzas Armadas. Es que esta señora, ¿m? la que es ministra eh, de, de Defensa, esta señora, bueno, y eso yo lo viví personalmente, porque estuve esos días con los saudíes que habían venido aquí, que no se lo podían creer, que no quería venderles bombas, de, de, bombas eh, dirigidas a los saudíes porque decían que mataba a la gente, decía esta buena mujer. ¿eh? Pero el tema es mucho más grave. Es que, por ejemplo, por solo poner un caso, la aviación española, ¿Eh? Es que está desmantelada. Es que yo no sé cuántos cazas de combate serán operativos, pero no creo que haya más de media docena de los cazas de combate que tenemos. ¿eh? Porque tenían que sustituirlos por F-35, que son la pera limonera, pero claro, eso no lo van, eso no lo van a hacer. Es decir. Han desmantelado, están desmantelando las Fuerzas Armadas. Y eso, señores y señores de las Fuerzas Armadas, eso lo saben ustedes perfectamente, pero ojo, que viene la segunda oleada. La segunda oleada es que van a hacer en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ¿eh? un eh, bueno. Un, eh, lo mismo que se hizo en Venezuela y lo mismo que hizo Stalin, una purga brutal para poner al frente de... Eh, las unidades más importantes a aquellos que consideren más leales. Don Roberto, queda poco tiempo.